Bien, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Si gusta, antes de que comencemos, ya tenemos 5 o 6 participantes. Pueden activar su cámara, por favor, un momento. Vamos a iniciar la sesión. Bienvenidos a todos y a todas. Jocelyn, Carla, Alexander, buenas noches. Cecilia, Jaime, bienvenido. Bien, vamos a ver. Buenas noches a todos. Aquí estamos ya pendientes. Excelente. Buenas noches. Bueno, gracias. Vamos a comenzar con una sesión más de Excel, pidiéndole, como siempre, si tienen dudas, hagan las preguntas. Vamos muy rápido igual, pero lo más importante es que ustedes aprendan, ¿verdad? Les estoy presentando lo que es la plataforma de inglés corporativo, para que veamos cuál es el contenido que nos corresponde esta noche. Contenido 1.2 es conocer lo que es el entorno de trabajo de Excel. Si ustedes han podido observar, prácticamente iniciamos con la parte de conceptos y ahora vamos con el entorno de trabajo de Excel. Para ello, les estoy presentando lo que ustedes van a poder observar en la plataforma, ¿de acuerdo? En la plataforma, y vamos a trabajar justamente esta parte. Solo para que vayan recordando lo que vamos a trabajar, aquí tenemos las opciones de la barra de acceso rápido. Observen, los tenemos en esta parte, ¿de acuerdo? Y luego se los vamos a explicar también. Entonces, para ello, vamos a Excel. Y ahí les presento lo que es el archivo sobre el contenido que corresponde a esta noche. Estoy cargando otro archivo también que necesito que lo vean porque también lo vamos a trabajar. Ok, permítame, bajamos aquí. Bien, aquí lo tenemos. Ya. Bien, bienvenido, bienvenida Mayra. Buenas noches, gusto. Buenas noches. Ok, vamos a ver. Entonces, les estoy colocando primeramente esta parte de Excel que se refiere a los contenidos que vamos a trabajar. Permítanme, guardo esto. Aceptar. Bien, tenemos aquí sección 1. Vamos a seguir con la sección 1, fíjense bien. Y aquí vamos a trabajar la sesión 1.2, que se llama Entorno de Trabajo de Excel. ¿Podría alguien leerme la reflexión, por favor? Vamos a ampliar esto. ¿Podría alguien leerme la reflexión? Si gusta, lo hago yo. Okay. Un hombre exitoso es el que es capaz de construir algo con los ladrillos que otros le han tirado. David Binkley. Muchas gracias, Ceci. Fíjense que así como Ceci leía la reflexión, un hombre exitoso, fíjense bien,
Un hombre exitoso es el que es capaz de construir algo con los ladrillos que otros le han tirado. Es decir, parte de la experiencia, ¿verdad? Parte de la experiencia. Y yo siempre digo que nosotros transmitimos, no enseñamos un conocimiento que ya está creado. Lo compartimos, pero lo hacemos de una manera totalmente diferente, en sentido que para ustedes se les hace y se les debería de ser más fácil comprenderlo. Bien, ese es el contenido 1.2, entorno de trabajo de Excel. ¿A qué nos hace mención cuando hablamos de entorno de trabajo de Excel? Fíjense que en esta parte de la informática necesitamos conocer, para este caso de Excel, ¿cuál es el entorno de trabajo de Excel? Si ustedes observan, yo tengo Microsoft Word abierto y tenemos una pantalla que les presenté el día de ayer. ¿Ya? Ustedes van a ser capaces de describir los elementos principales de una hoja de cálculo y personalizarla. Entonces, yo reconozco ahora que para cargar Excel, fíjense bien, voy a compartir el explorador de Windows. Vamos a ir así. Ok, voy a compartir la pantalla. Vale, ok, díganme si les aparece el menú de Windows. Vean, por favor, si les aparece Sí, parece. el menú de Windows, porque necesito que vean esa parte. Quiero ver si está. Bien, yo estoy compartiendo lo que es esto. Lo pueden observar, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces cuando yo quiero cargar, para este caso, Microsoft Excel o Excel, simplemente si ustedes tienen Windows 10, solo presionan el botón de inicio y les va a aparecer una serie de opciones. Una serie de opciones. Yo voy a hacer una captura para que puedan ver lo que estoy mostrando y que no se los he compartido en este momento. Voy a hacer una captura acá sobre esta pantalla de Windows. Permítame. Ok, insertar. Hacemos una captura. No, no es esa. Bien, tengo esta captura, control print screen. Okay. Cuando ustedes presionan el icono de inicio de Windows, ¿verdad? De inicio de Windows, lo que ustedes pueden observar también es que cuando la presionamos, permítanme, necesito ver algo aquí. La captura, vamos a ver si no le va a aparecer. Ok, la forma en que nosotros vamos a cargar Microsoft Excel, se lo voy a mostrar aquí, es que generalmente buscamos un archivo, lo voy a escribir aquí, que se llama Excel. No le voy a escribir el punto y la extensión, sino que le voy a indicar que me busque el archivo llamado Excel. Fíjense bien. Entonces, como lo estoy buscando, voy a escribirle una extensión y le voy a decir que me lo busque especialmente en la unidad C. ¿Ya? Vamos a ver si lo encontramos. Lo que vamos a hacer es que estamos buscando el archivo ejecutable, nomás para que vean cómo podemos cargarlo. Si no, usted dentro de la lupa, ¿verdad? Dentro de la lupa de Windows 10 nos aparece
un asistente que se llama Cortana. Ya lo han visto ustedes, ¿verdad? Cortana. Ahí escriben Excel y les va a aparecer el programa. De tal manera que cuando nosotros lo cargamos, mientras busca esto, le voy a presentar esto. De tal manera que cuando nosotros lo cargamos, nos aparece esto. ¿Sí? Nos aparece esto y como mencionábamos en la sesión de ayer, en esta parte de aquí nos aparecía lo que es el título. Quiero activar esto. Veamos. Aquí. Si ustedes logran ver en esta parte, estoy marcando, nos aparece el título. Yo como ya tengo grabado este archivo, me aparece como sesión 1.1 para este caso. Entonces, lo que hacemos acá es que cuando vamos a trabajar, vamos a seleccionar un libro en blanco y le damos clic. Cuando seleccionamos un libro en blanco, entonces nos aparece, miren, como la primer hoja, nos aparece hoja 1, ¿de acuerdo? Predeterminadamente. Ahora bien, conocer el entorno de Microsoft Excel era además lo que veíamos en la clase de ayer. Conocer cuál era nuestra barra de acceso directo. Esta partecita que tenemos acá son los iconos de la barra de acceso directo, que indica que pueden ser los iconos o los botones que común o frecuentemente trabajamos. Son estos. Vean si lo pueden observar. Puede ser acá. Son estos. Miren. ¿Lo pueden observar? Ok, aquí tengo el disco. El disco me indica que vamos a guardar el archivo. Fíjense bien, el título es Libro 1. Y cuando yo le doy clic aquí al disco, ¿ya? Voy a seleccionar el puntero. Y cuando yo le doy clic al disco, me indica que voy a guardar un documento. Esta es la pantalla de Excel, que es el dashboard, como les decía. Aparece en el centro, que son guardar como archivos recientes trabajados, el almacenamiento de OneDrive si ustedes sincronizan su cuenta de correo. En este equipo, si usted va a guardar, yo le doy clic y me aparece los documentos. Mi grupo, documentos, escritorio, descarga, que son las carpetas que últimamente he trabajado. Puedo agregar un sitio, pero también puedo examinar dentro de mi equipo dónde es que voy a guardar el archivo que yo estoy precisamente creando en Excel. Decíamos también que la carpeta documentos es la carpeta que por defecto, fíjense bien, aquí me aparece que por defecto el sistema de Windows me indica aquí vas a guardar tus documentos, ¿de acuerdo? Si no, voy a hacer de caso que cualquiera de estas unidades, aquí tengo este disco duro que hace par con esta partición, es un solo disco duro, y tengo esta unidad, es decir, que dice solo respaldo, que también es otro disco duro con esta unidad virtual. Estas, fíjense, estas dos unidades, tanto la D como la F, es mi disco duro, mientras que la C y la E también es mi disco duro local donde tengo mi sistema operativo. Entonces acá voy a hacer de caso que sí voy a guardar dentro de la carpeta predeterminada, pero ustedes es importante que sepan algo. Cuando estén trabajando con Excel, deben de organizar la información. Muchas veces las personas solo se ponen a guardar los archivos, ya sea en documentos o ya sea en el escritorio. Y tenemos un solo desorden, así como cuando usted tiene su máquina, a un lado tiene un libro, o más allá tiene otro montón de cosas, y en su escritorio tiene desorganizada la información, ¿de acuerdo? Entonces, tratamos la manera que la información
de nuestro escritorio esté totalmente organizada y ordenada. Para ello voy a crear una carpeta acá que dice nueva carpeta, crea una nueva carpeta. Yo le doy clic una vez y me crea una nueva carpeta. Como me ha creado la carpeta, voy a darle un nombre a mi carpeta. Este nombre tiene que tener relación con los archivos que yo voy a guardar. Entonces voy a indicar que se va a llamar así, archivos personales. ¿Ya? Y luego yo le doy doble clic a esta carpeta y le coloco el nombre. Vamos a hacer de caso que esta es una planilla, planilla de septiembre. ¿De acuerdo? Y simplemente lo voy a guardar. Ahora me voy al explorador de Windows. Fíjense bien. Acá, aquí aparecía todos los nombres que se llaman Excel. ¿Ya? Aquí está. Y me voy a explorar dónde la he guardado. Entonces, si ustedes ven acá, en dónde la guardamos, si la guardé en mi escritorio o la guardé en documentos. Y en documentos voy a encontrar que tengo la carpeta que se llama archivo personal. Doble clic y aquí tengo el archivo que grabé. ¿De acuerdo? Que se llama planilla de septiembre. Ok. Regresamos nuevamente a Excel. ¿Sí? Acá donde tenemos nuestro contenido. Y como se llama entorno de trabajo, y es lo que estamos viendo acá, es importante que ustedes conozcan todo lo que es la pantalla de Excel. Mire, utilizamos el disco, si se fijaron, utilizamos el disco acá para guardar y le colocamos planilla de septiembre. Y aquí aparece esta opción que se llama deshacer. Y aquí es, no se puede rehacer porque yo no he comenzado a trabajar. Y dentro de conocer nuestro entorno de Excel, usted sabe que yo me ubico en cualquier celda y la celda, esta es una celda activa y esta celda es la intersección entre una fila y una columna. Entonces yo puedo comenzar a escribir lo que quiera. Bien. Usted me dice, mire, pero ese dato no cabe en la celda que he escrito. ¿Ok? Podemos ampliar. Supóngase que aquí decía nombre completo. ¿Sí? Nombre completo. Y ahí lo dejamos, está cubriendo una sola celda. Supóngase que yo vengo y elimino, ¿ya? Eliminé mi texto. Entonces, quiero ver si puedo, fíjense bien, deshacer el cambio que he hecho, la acción que hice. Presiono clic y recupero el dato que escribí. En este caso, imagínense de que no ha sido una simple línea de texto, que ha sido una planilla que ustedes crearon, ¿verdad bien? Una planilla que ustedes crearon, ¿sí? Aquí escribieron el salario, aquí escribieron el NIF, aquí escribieron el teléfono, aquí escribieron ventas, etc. Entonces, imagínense que usted ya terminó de crear y le vamos vamos a considerar que usted tiene 100 registros acá. ¿Sí? Acá. Mire, tiene 100 registros. Y de seguro hizo una mala acción. ¿Y qué sucedió? Fíjense, ¿qué sucedió? Eliminó por error todo, incluyendo todos los registros, ¿de acuerdo?
lo eliminó por error. Entonces dice, ahora ¿cómo lo recupero? Algunos lo que hacen es que cuando se va la energía y no ha guardado la información, se van a los archivos recientes o en recuperación. Pero yo aquí, como no he guardado, fíjense bien, no he guardado nada ahorita, le voy a dar deshacer el cambio. Y me va a aparecer. Le doy deshacer porque había otra acción. Le doy rehacer, deshacer. Y regresa mi planilla de mis 100 registros de los clientes. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que cuando usted borra aquí, no se va a ir a la papelera de reciclaje. ¿De acuerdo? No se va a ir a la papelera de reciclaje. Ok. Entonces estamos hablando de los botones, de los comandos, de la barra de acceso rápido. Ok. ¿Qué más necesitamos saber de Excel? El título, la barra de título, la cinta de opciones. Ya les voy a mencionar sobre la cinta de opciones, la celda activa, las columnas que va desde la A en adelante, estoy ahí, la barra de desplazamiento, el zoom, las vistas. Solo. Hola. Solo una consulta. Fíjense que quizás, bueno, como yo estoy aprendiendo de cero, estoy tratando de hacer lo que ha hecho usted, pero yo lo pongo Jaime y cuando ya quiero seguir con el apellido, el tú, no lo puedo hacer. Quizás no entendí bien cómo hacerlo. Sí, vamos a ver. Regresamos nuevamente a Excel. Y vamos a hacer de caso que aquí no tenemos nada. Sí, ¿verdad? Sí, ajá. Yo voy a escribir José Alfredo Fernández. Ok. Miren. Ahí me aparece José Alfredo Fernández. ¿Qué más necesitamos escribir? Estos son los participantes, ¿verdad? De Alfredo Hernández. Ajá, sí. Ok. Y para que ya no se me borre eso. Ya está ahí. Ya no ya lo está ahí. Ah, va. Ah, excelente, va. Hay algo, Jaime. Si usted ¿sí? ve, yo estoy ocupando una, dos, tres, cuatro columnas, ¿de acuerdo? Ah, sí, tengo que sombrearlas entonces, así como los enseñó ayer, va. No, Ah, pues ese quizás. Esa es a la hora de hacer selecciones de rango, Jaime. Lo que le quiero decir que Excel justamente es un programa diseñado para realizar cálculo, ¿de acuerdo? Si ustedes conocen Microsoft Word, en Microsoft Word nosotros podemos escribir lo que queramos. Aquí, Jaime, yo he escrito todo ese dato, fíjense bien. Pero debo de recordar algo, que cuando yo utilizo Excel, vamos a ver, fíjense hasta dónde me he ido. Solo presioné una tecla y mire a la celda que me he ido. Para que yo regrese, miren, hasta la A1, ¿cuánto me falta? ¿Cuántas veces debo de escuchar? ¿De acuerdo? Sí. Presiono F5. Presiono F5. Y me dice ir a. Entonces yo le digo, vámonos a la A1. Le doy Enter. Y regresé. Miren. ¿De acuerdo? Qué letal. Sí. Si no, por Dios, se me va todo el tiempo yo queriendo desplazarme a donde quiero llegar, ¿de acuerdo? Sí. Va, excelente, excelente. Eso era lo que quería consultar también porque me sucedió algo similar. Dígame, Brian. No, le digo de que eso quería consultar porque me pareció algo similar a mí, que presioné una tecla y se me fue hasta abajo y ahorita con lo que acaba de decir ya ha salido de la duda. Así es, sí, cuando trabajamos y de repente borramos algo y nos asombramos primero y nos entristecemos porque perdimos una información importante, ¿verdad? Y de repente usted acá, un ejemplo, yo por ejemplo me voy aquí, mire, estoy presionando la tecla Page Down.
¿verdad? Fíjese bien. Y de repente no me fijé la fila, solo la columna, y aquí hice una matriz que se va a llamar, le vamos a agregar aquí algo. Este es código, este es nombre, este es, vamos a agregar salario, etcétera. Y de repente hicimos una matriz pequeña, ¿verdad? Y usted no se fijó y de repente presionó una tecla y se fue hasta donde ya no sabe dónde está. ¿De acuerdo? Yo les pregunto, ¿se fijaron dónde estábamos escribiendo, dónde hicimos la matriz? Sí, ese es el detalle, que ¿Ah? al no fijarse puede perderlo bien fácilmente y costar regresar. Y Tiene que tenemos fijarse en el número de en el literal de columna y en el número de fila. correcto, así es. Debe de saber dónde está trabajando. Fíjense que yo me voy a ir con PayTag hasta llegar a la tabla. Veamos dónde está mi tabla. Miren lo que estoy haciendo rápidamente hasta llegar a la matriz que he realizado. ¿Por dónde vamos? Ya presioné más que demasiadas veces mi tecla Paste Down. Ahora voy hacia arriba. ¿Alguno de ustedes se fijó en qué fila estaba trabajando? Nadie, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué sucede? Esto se da porque nosotros estamos trabajando un documento en Excel y no nos fijamos de seguro en qué fila estamos trabajando. Y Ajá, para ese es el error que mayormente se comete. Porque bueno, yo cuando estuve en el complejo, ese es el error que cometía enseguida a la hora de ingresar a Excel. así es. Sí, y eso se da porque no verificamos prácticamente en qué fila estuvimos trabajando. Y yo lo puedo comenzar a buscar, mira, a ver si damos con él. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué vamos con esto? Ustedes deben de saber en qué celda, en qué fila están trabajando y en qué columna. Miren, ¿de acuerdo? Acá. Lo generalmente nosotros iniciamos trabajando desde la A1. ¿Se han fijado? Desde la A1. Ahora, si está trabajando una planilla que merezca más campo, entonces se va a ir desplazando hacia la derecha. ¿De acuerdo? Miren, con mis teclas que es prácticamente, ahí les puse el teclado. Se lo voy a mostrar también. Permítame. Sí, yo me estaba desplazando con la opción que se llama Paste Down o página abajo, aquí. ¿Sí? Y estoy presionando, vea Excel acá. Aquí. No sé si pueden ver Excel, yo creo que no. Tengo que activar múltiples pantallas. Pero al tocar yo mi teclado, está funcionando. ¿De acuerdo? Vamos a ver algo aquí, permítame. Quiero ver. Quiero mostrarles algo. Vamos a ver, pantalla. Vamos a tener sala. Ok, tengo que mostrarles todas las pantallas. Entonces, lo que le quiero decir es esto, que si estamos trabajando Excel, nosotros debemos de saber en dónde vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Podemos desplazarnos con las teclas cursoras, ¿sí? Hacia donde ustedes quieran. ¿Ya? Ok, eso es porque, por lo que me decía, de repente estábamos trabajando y no sabemos qué fila y columna trabajamos, ¿verdad, Brian? Sí. Así es. Entonces, Jaime, generalmente Excel no es para digitar como Word lo que nosotros hacíamos en Word, ¿de acuerdo? Word es un procesador de texto, pero Excel no. Excel no es eso. Excel me indica
que yo necesito trabajar y respetar las celdas. Por eso se llaman referencias. Yo voy a trabajar un rango que sea desde la D, fíjense bien, D3 hasta la D13. Ah, miren. ¿De acuerdo? Entonces este es mi rango. ¿Cuál es mi referencia? Mi referencia es A3 hasta, fíjense bien, perdón, D3 hasta la D2. Ese es el rango que elegí. ¿Ya? Ok, vamos a otra parte. Como estuvimos trabajando esta parte de los accesos directos, tenemos estas opciones de menús. Y para ello quiero mostrarles algo para que veamos a la par la teoría y la práctica. Ok, nos vamos aquí, la barra de accesos. Y ahí tenemos una serie de opciones. Estas opciones que ustedes ven acá es la que nosotros podemos habilitar para que nos aparezcan los botones o los comandos en Microsoft Excel. Acá, por ejemplo, en esta parte de acá me aparece personalizar barra de herramientas de acceso rápido, ¿de acuerdo? Aquí tengo uno, dos, tres, tengo tres comandos, pero si yo quiero más comandos, despliego acá y puedo agregar cualquiera de ellos, ¿sí? Imagínense que ustedes quieran un nuevo documento. Entonces, le dan clic a nuevo y habilita la hoja en blanco para que agreguen un nuevo documento. Ahora, esto lo hace más fácil de manera a que yo no me vaya a archivo, le dé nuevo, le dé abrir un nuevo documento, le dé información de lo que estamos trabajando, le dé guardar, guardar como, imprimir, o de igual. Cuando nosotros utilizamos las teclas alternativas o las teclas para llegar más rápido a lo que queremos hacer. Por ejemplo, si ustedes se fijaron, yo estoy aquí en la A1, voy a presionar Control P y me mandó a dónde. Vamos a ver a qué opción me mandó. Mayra, ¿a qué opción me mandó? Imprimir. Correcto, me mandó a imprimir. Simplemente con presionar Control P. Caso contrario, yo me vengo aquí con el ratón, archivo, imprimir y me aparece esto. ¿De acuerdo? Entonces acortamos la ruta. Pero bien, sigamos. Miren, yo puedo quitar, rehacer, deshacer. Puedo agregar el icono de ortografía, lo agrego y aquí están, que es igual a presionar F7. Si ya no quiero ninguno de esos comandos, simple, lo desactivo. Miren. Y se quitaron, ¿de acuerdo? Ok, ahora me voy a este archivo y nos vamos acá. Fíjense bien, Excel maneja las herramientas justamente de opciones. El término personalizar. Y el término personalizar significa que nosotros configuramos Excel a nuestro criterio, a nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Si queremos, le cambiamos la pantalla, le agregamos un color y hacemos muchas cosas más que lo vamos a ir viendo. Entonces, podemos trabajar la cinta de opciones. Miren, la cinta de opciones. Acá está la barra de acceso rápido, la cinta de opciones y la cinta de opciones. Acuérdense que es toda esta, miren. Toda esta, yo se lo estoy mostrando aquí en Word, pero es Excel. Toda esta es mi cinta de opción. ¿De acuerdo? Entonces,
En esta cinta de opciones me dice que yo tengo aquí algunos componentes que son básicos. Uno es, por ejemplo, las fichas. Hay 7 fichas en la parte superior y cada una de ellas representa una tarea básica de Excel. Ya les voy a mencionar. Los grupos. Esto que dice papelera es un grupo, fíjense bien, de elementos, es decir, los mismos comandos. Fuentes. Este grupo llamado fuente me tiene el tipo de cursiva, negrilla, subrayado, tipo de letra, tamaño, etc. El grupo de párrafos me tiene, fíjense bien, etiquetas, márgenes, ordenar, justificar la izquierda, centrar a la derecha y aquí justificar a ambos lados. Los comandos son cada uno de estos elementos que integran este grupo. ¿De acuerdo? Piense bien, 3 cosas. Uno, son las fichas. ¿Sí? Son las fichas. ¿Sí? Otro, son los comandos. ¿Verdad? Y estos comandos pertenecen a los grupos. En este caso, mi grupo fuente, párrafo, estilo, edición, entre otros. Bajamos al documento y nos dice ahora sobre algunos comandos que se utilizan para copiar y pegar. Aquí los comandos más importantes en Excel se encuentran en la primera ficha. ¿Cuál es la ficha? Miren, ¿cómo se llama la ficha? Inicio. Excelente. Se llama ficha inicio. Ahora bien, vamos a avanzar para irnos después a Excel. Ahí vemos lo que yo le menciono, que hay fuentes, hay alineaciones, hay comandos, etcétera, etcétera. Luego, cuando nosotros pulsamos la tecla Alt o Alt, nos va a mostrar el modo acceso por teclado. Fíjense bien, por teclado. Es decir, seleccionando cada una de estas fichas. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el menú archivo vamos a encontrar todo esto. Nos vamos a Excel ya. Vamos a Excel y elegimos. Veamos. Quiero subir acá. Permítame. Aquí. Estamos en Excel. Miren. ¿Cómo se le llama esto? ¿Solo esto cómo se le llama? Subrayado. Ajá. Pero ¿cómo se le llama a este botón como que fuera digital? Yo lo pucho. Miren qué color. Toma, fichas. Activo, desactivo, activo, desactivo. ¿De acuerdo? Activo, desactivo. ¿Cómo se llama cada uno de ellos? Comando. Así es, se llama comandos. Y aquí, este es, se llama grupo, ¿verdad? Grupo fuentes, comandos. Decía, bueno, cuando nosotros vamos a la ficha, inicio, fíjense bien, aquí encontramos la mayoría de las opciones de Excel. Por ejemplo, encontramos copiar, encontramos pegar. Vamos a hacer de caso que aquí yo tengo el campo clave. Aquí tenemos 34 FR, este, etcétera. Y aquí vamos a indicar que dice, vamos a ver, A, B, C, 1, 2, 3. Fíjense bien,
Yo necesito copiar esto acá. Lo voy a marcar aquí. Yo necesito copiarlo en todo este rango. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo puedo hacer bastante según los procedimientos que se deben. Clic derecho, miren, clic derecho, sombreo, todo el rango donde lo quiero, clic derecho sobre lo sombreado y aquí le doy pegar. Ah, miren, ¿de acuerdo? Y aquí lo he copiado y pegado. Ahora lo vuelvo a hacer. Selecciono todo este rango, clic derecho, copiar, me ubico en la parte inicial donde lo quiero y le doy pegar. Miren, ahora lo hacemos más fácil. Selecciono mi rango, presiono control C, ya se marcó. ¿Se fijaron la forma que toma lo que voy a copiar? Aparece con líneas continuas. Lo estoy copiando. Me ubico aquí y presiono control V y lo pego. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo tengo en memoria. Me vengo acá, control V. Miren, como está en memoria. Control V, control V, ¿de acuerdo? Sí. Ok, ahora vamos aquí, en esta ficha de inicio, y esto sí, yo quiero que lo observen bien detenido, es que cada nombre de esta ficha, algunos le llaman pestaña, otros le llaman ficha. Yo le voy a ir dando clic a cada una de estas fichas. Insertar. Disposición de página. Fórmula. Datos. Revisar. Vista. Programador. Cada una de estas fichas tiene una serie de comandos bastante lógicos al nombre de la ficha, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en algunas opciones esto se llamaba edición. Y cuando nosotros decimos edición, editar, hablamos de copiar, de pegar, fíjense bien, hablamos de colocar un tipo de letra diferente, el subrayado, el negrito, los bordes, entre otros. Insertar. ¿Qué podemos insertar nosotros en Excel? Podemos insertar una tabla dinámica. Podemos insertar una ilustración. Y en esto de las imágenes, puedo insertar imágenes. Le doy clic. Puede ser imágenes que tengo en mi memoria o imágenes que tengo en línea porque tengo conectado mi internet, ¿de acuerdo? Yo le voy a dar clic aquí donde dice imágenes en línea y me aparecen las imágenes, miren, los grupos a los que pertenece. Yo voy a elegir el grupo playa. Me va a dar todo esto. Elijo esta imagen y la inserto. Vale, miren la imagen que inserté. Miren. Ceci. Esta es mi imagen que he insertado como una imagen en línea, no como fondo. Por eso es de que yo, si ustedes observan, he cubierto lo que tienen las celdas atrás. Miren. ¿Estamos, Jaime? Solo inserté una imagen. Supóngase que esta imagen usted la insertó
porque la quiere utilizar como un lobo. Agarra estos puntos y la reduce. Haga de caso que este es el logo de su empresa. Y la coloca aquí. Miren. Le da doble clic para que se ubiquen los puntos para dimensionarla. Y me voy aquí donde dice estilo de imagen. Y le digo que voy a utilizar este estilo de imagen. También. ¿De acuerdo? He colocado ese logo en ese estilo de imagen. Ok. Ahora vámonos a otra parte. Ya conocimos las pestañas acá. Ya conocimos los grupos de comando. Ya conocimos los comandos de cada una de estas opciones. ¿Sí? Y ahora nos vamos a personalizar Excel. Nos vamos a Archivo. Y para personalizar Excel, yo puedo trabajar la última opción que se llama. ¿Cómo se llama? Opciones. Se llama opciones. ¿Verdad, Claudia? Sí, opciones. Ok. Se llaman opciones. Le doy clic acá. Fíjense bien. Lo voy a maximizar o ampliar. Vale, lo estoy estirando. Y aquí, por favor, tengan mucho cuidado si no conocen lo que van a hacer, las opciones que van a configurar. Y a esto se le llama personalizar. Aquí voy a observar general, fórmulas, datos, revisión, guardar, idioma, entre otros. Lo que puedo trabajar yo es esta opción general. Y aquí puedo, cuando se utilizan varias pantallas, mostrar mini barra de herramientas al seleccionar, mostrar opciones de análisis. Estas son, oigan bien, configuraciones predeterminadas. ¿Ustedes tienen abierto Excel ahorita? ¿Tienen abierto Excel en este momento? Pueden abrir Excel, váyanse a opciones. Denis, Carla, Alexander, sí. Luis Edgardo. Siempre les pregunto porque también necesito saber si ustedes están en línea, ¿de acuerdo? Hola, buenas noches. Sí, lo tengo abierto, pero no sé si me escuchan. Hola. Hola, Luis. Ok. Entonces, sí, lo tengo abierto. Excelente. Ustedes pueden ver ahí qué tamaño de letra y qué tipo de fuente es, Luis. ¿Es Ok. Mayra, ¿lo tiene activo? Sí, ¿qué aquí tipo estoy. De letra le aparece? ¿Qué tipo de fuente? Permítame, quiero revisar bien. Váyase a archivo, opciones, general. Archivo general, me sale tamaño de fuente 11. Ajá, y el tipo de fuente calibrí. Ver. Justamente aquí. Permítame, quiero ver. Ajá, ¿a dónde? Váyase a archivo. Ajá. Archivo, opciones, la última opción, opciones. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Ok, luego general. La opción es general. Creo que el menú de ella, del Excel de ella, o tal vez el mío, yo tengo el 2016,
y me aparece igual que ella, ¿verdad? No me, al donde dice al Ajá. crear nuevos libros, no me aparece la si qué tipo de letra tenemos. Solo aparece fuente de cuerpo, tamaño de fuente, vista normal y el número de hoja. Ah, sí. Exacto, así me aparece a mí ¿Le también. aparece Calibri? Negativo. No, solo fuente de cuerpo aparece. Vaya. Entonces, cuando ustedes trabajan esta parte general, al crear nuevos libros, fíjense bien, la presentación, como decía, la presentación de las versiones de Excel sí son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Y eso indica que hay cambios en cuanto a colores, en cuanto a opciones, en cuanto a mejoras. Entonces, algunas varían. Pero bien, el término general en el término general de Excel, siempre nos aparece un tamaño de letra y un tipo de letra. Generalmente, como decía Mayra, la que desactivó su cámara, es tamaño 11, ¿verdad? Es tamaño 11. Y el tipo de fuente. Váyase a Excel, voy a cerrar esto. Aquí. Váyase a inicio. ¿Qué tipo de fuente le aparece aquí? Sí, en inicio, bueno, yo tengo Calibri. Así es. Tamaño 11, ¿verdad? Tamaño 11. Así es. Entonces la posición de opciones cambia, pero la letra predeterminada es 11. Yo también tengo Calibri tamaño 11. Así es, así es. Por defecto, esa es la configuración. Bueno, hoy en día el tamaño de fuente común utilizado es el 11. No sé si ya lo notaron ustedes. Antes se utilizaba el tamaño de letra 12 y el tipo de letra como más formal, ¿verdad? Como más genérica, era el Arial o, en su defecto, era el Times New Romans, ¿verdad? Sí, yo escribo aquí Times, ahí está, Times New Roman. Entonces, por defecto, estas eran las fuentes que se utilizaba en documento formal y el tamaño 11. Para este caso yo lo cambié en opciones general y voy a ampliarlo acá. Fíjense bien y me aparece Arial 12. Si yo quiero le cambio el tamaño, ¿de acuerdo? Ahora bien, el nombre de usuario. Cuando ustedes guardan sus archivos, aparecen como nombre usuario o nombre propietario. Yo le he colocado acá el nombre del usuario, que sería, vamos a ver, Fernández, ¿de acuerdo? Ahora, esto es en esta parte, ¿sí? Y otra de las cosas en las cuales personalizamos es trabajar la parte de, permítame, la parte de los temas de Office. Miren, los temas de Office. Y cuando hablamos de los temas de Office, fíjense bien, yo puedo cambiarlo acá a gris oscuro. Vea el cambio y le doy a aceptar. Cambió mi tema, cambió mi skin, así como cuando ustedes cambian su teléfono en cuanto a su skin, se han fijado, o el tema. Yo me voy a archivo, opciones, amplío, bajo, y le digo que va a ser un color negro. Aceptar. Mire el tema que colocó. ¿Se fijaron? Stephanie.
cambió a un tema oscuro, Stephanie. Entonces, lo que yo hago es... Solo una consulta. El negro no está disponible para todos los Excel, me imagino. Sí, era lo mismo que yo les mencionaba al principio. Va a determinar la versión de Excel, ¿de acuerdo? Ok. Va a determinar... Y en este caso, otra pregunta, en este caso, ¿me afectaría, digamos, que todos tuviésemos la misma versión de Excel? ¿Perdón? O sea, me refiero a de que si, digamos, así como José tiene una versión, yo tengo otra, a la hora de hacer alguna práctica no afectaría. Generalmente los cambios que generan es sobre, más que todo, sobre opciones, sobre fuentes, sobre presentaciones, sobre temas u otra herramienta en los cuales se están analizando y son necesarios adjuntarla. Pero básicamente, de igual manera, algunas funciones que venían en los Exceles anteriores ahora vienen mejoradas. Ese es el término, mejorado, ¿de acuerdo? Ah, bueno. Sí. No Gracias. Tiene... Licenciado, y esos cambios que hacemos, ¿son solo para el libro en el que estamos o ya quedan para si yo vuelvo a abrir otro libro? Así me abriría. Estos cambios ya quedan para Excel, ¿sí? Ya queda configurado. Aún si ustedes trabajan la línea de Microsoft Word también, al cambiarlo se cambia también esto, ¿de acuerdo? O sea que también afecta a Microsoft Word de una sola vez. Sí, generalmente siempre lo cambia. Vamos a ver, permítanme. Oh, yeah. Vamos a ver. Les voy a presentar aquí. Permítanme Microsoft Word. Ok. Les voy a mostrar la pantalla de Microsoft Word. Este es PowerPoint. Ha cambiado a oscuro, se fijaron, ¿verdad? Es oscuro también. Voy a agregar acá la de Microsoft Word. Veamos, aquí está. ¿Amén? La cambió, ¿se fijaron? Entonces, no puede manejar un tema Excel y un tema Word. Aún hay unas opciones en donde ustedes le pueden agregar unos efectos aquí en menú, en esta parte, pero también va a depender de la versión de Office, ¿de acuerdo? Sí. De Office. Entonces, acá nos vamos nuevamente a Excel, ¿ok? Y estamos acá. Decíamos opciones. Y otra de las herramientas importantes, miren, que cuando estamos trabajando en Excel, yo voy a colocar aquí el color predeterminado, es el verde, miren, me voy a opciones y quiero mostrarles algo. Me voy a ir a la opción guardar. Fíjense bien, en la opción guardar, y usted de repente guardó y es primera vez que utiliza Excel o una computadora, guardó su documento y dice, yo lo guardé, pero no sé dónde lo guardé, ¿de acuerdo? No sé dónde lo guardé. Entonces, aquí ustedes ven que por defecto, acá toma el libro de Excel. Uno, guardar información de autorrecuperación cada 10 minutos. Imagínense que usted está trabajando su computadora de escritorio. Y como trabaja su computadora de escritorio, hubo un corte de energía, ¿de acuerdo? Estaba trabajando los datos estadísticos o los análisis gráficos para lo que son las hipótesis. Imagínense un trabajo de tesis. Y de repente se apagó la máquina, ¿verdad? Si no tienes su UPS, su máquina se le apagó. Si utiliza una portátil,
La portátil, la ventaja es que se queda con energía, ¿de acuerdo? Le da espacio para guardar. Por eso nacieron los UPS. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo acá enmarcado que Excel me va a guardar automáticamente el documento que esté trabajando? ¿Cuánto tiempo tengo ahí? Cada 10 minutos. Cada 10 minutos. De repente usted se levantó, se fue a tomar un café, fue a tomar agua, se fue a hablar con alguien, pasaron 11 minutos, Excel hizo el autoguardado, ¿verdad? Lo que es la autorrecuperación. Y se fue la energía y usted estaba trabajando un dato importante y por Dios hasta se pone a llorar. Mire, perder un documento. Yo he perdido documentos de hasta 300 páginas. Y de repente perder un documento y cuando lo vas a recuperar, te aparece dañado el archivo, perdiste el documento. ¿Sí? Se perdió todo tu trabajo. Entonces acá ustedes pueden configurar cada cuánto tiempo esperan que Microsoft Excel guarde su información por ustedes. ¿De acuerdo? Sí. Ustedes le dejan 10 minutos, 5 minutos, como quieran. Eso indica que su máquina, si es lenta, va a comenzar a hacer el guardado. Y en esta partecita de aquí, si ustedes no ven, aparece una línea de porcentaje indicando que ya guardó. ¿De acuerdo? Vale, esa es una cosa. Lo otro más común es que acá usted puede configurar la ruta de dónde va a guardar sus documentos. Si yo, por ejemplo, no quiero guardar mis documentos en la unidad C, carpeta User, subcarpeta PC y subcarpeta Documents, si no lo quiero guardar ahí, de repente ustedes hacen, la quiero guardar en la unidad D, fíjense bien. Nos estamos yendo allá a MS2. Fíjense bien. Voy a guardar en la unidad D. Fíjense bien, directorio o carpeta, Alfredo, y ahí lo va a guardar. Le doy a aceptar. Ya le estoy diciendo que donde me va a guardar mi documento va a ser en la unidad de carpeta Alfredo. ¿De acuerdo? Eso es lo que le estoy diciendo. Estas son algunas de las opciones que nosotros podemos cambiar y se llama personalizar. Lo otro es que algunos configuran la cinta de opciones. Vamos a, ¿ya saben cuál es la cinta de opciones? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Donde aparecen todos los grupos, donde aparecen todos los grupos y los comandos, ¿sí? Esa es mi cinta de opción. Yo puedo agregar botones o comandos, perdón. Yo puedo cambiar la barra de acceso rápido, como quiera, o agrego otras opciones aquí, como yo quiera. Supóngase que aquí tengo el grupo comando más utilizado y tengo acá la barra de acceso, la barra de herramienta de acceso. Yo quiero agregar este icono que se llama agregar o quitar filtro. Lo agrego, miren, y lo guardo. Aceptar. Y vean acá arriba, me agregó el botón de filtro, ¿de acuerdo? Vale. Lo otro, y es una recomendación importante, José Alfredo, yo mencioné algunos nombres acá también, mencioné a Diana, Luis me respondió, a Stephanie también, Stephanie no me respondió, Cecia también, pero yo mencionaba algo, yo mencionaba en que nosotros podemos configurar y guardar lo que queremos, pero eso sí, si ustedes van a cambiar algo de Excel en cuanto a las opciones y personalizarlo, si nunca lo ha hecho, fíjense bien, si nunca lo ha hecho, guarde, haga capturas, ¿de acuerdo? Por si algo después no funciona. Hice una prueba hace muchos años.
en un office no hizo la prueba, sino que en cierta unidad resulta que les habían eliminado todas las fuentes. Y cuando ellos querían digitar en Word, no podían utilizar ninguna fuente, ¿de acuerdo? Ninguna fuente. Entonces no había nada. Y decían, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no nos aparece el tipo de fuente que queríamos? No podían trabajar. Entonces lo que hicimos, lo que hice, es que como Windows crea una estructura de carpetas de todas las aplicaciones o programas que se instalan, me fui a la carpeta Font de Windows, ¿sí? Y lo que hice es agregar fuentes, recuperar las fuentes. Cuando hice eso, tanto en Word, Excel, PowerPoint, ¿ya? Microsoft Publisher, comenzaron a aparecer las fuentes. Como manejan una sola fuente, todos, ¿de acuerdo? Las fuentes son las mismas para todos. Entonces comenzaron a utilizar Microsoft Word. Fíjense que alguien ya con mala intención eliminó la carpeta fuentes, ¿de acuerdo? Y no pueden hacer nada. Entonces de repente ustedes se van a topar en que no encuentran fuentes, no van a digitar nada. ¿Sí? Ahora, por eso yo les menciono, es importante que ustedes, si no conocen esto, o lo leen, lo analizan, anotan, hacen copias de pantalla, o no lo tocan, ¿de acuerdo? O no lo tocan. Entonces, eso es importante que ustedes lo hagan. Ya casi, casi para finalizar, aquí en Word nos fuimos a archivo, copiar, vimos la barra de fórmula, la mencionamos, barra de desplazamiento, barra de estado, trabajen esa barra de estado, trabajen las diferentes vistas, vean la parte de zoom, que es esta de aquí abajo, miren. Si ustedes hacen eso, hay que ver cuánto se va a tardar su máquina. Miren. El zoom menos más a 135. ¿De acuerdo? Y eso no quiere decir de que la letra, a la hora de imprimirla, va a salir grandota. ¿De acuerdo? No va a ser grande, sino la vista. Ahora bien, lo otro es que tienen que manejar Excel, su entorno, agreguen una hoja, cambien el nombre de una hoja, vean estas opciones, una celda, un clic sobre la celda, celdas adyacentes, seleccionar todas las celdas, los rangos, ahí decimos esto, selección de un rango de celda, celdas no adyacentes y selección de todas las celdas. Aquí lo que es el puntero, las formas que nos aparece el puntero, sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que ustedes repasen este video. Yo les invito a que vean este video una, dos, tres veces, cuantas veces sea necesario, y practiquen, jueguen con su Excel. No cambien a personalizar las opciones. Manéjenlo. Lean y analicen la plataforma. Yo les he colocado una pregunta ahí en el foro. Vamos a ver cuántos de ustedes van a responder las preguntas. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿comprendieron la clase? Sí, y sí. Bueno, de hecho tengo una pregunta. No sé si se puede aún. Sí, dígame. Bueno, con el tema de la... Yo abro mi libro, ¿eh? Agrego, digamos que agrego tres hojas y cada una de esas hojas yo le agrego un nombre. Sí. Me voy a guardar, digamos, lo guardo por defecto. Se me va a guardar con el nombre de la primera hoja o con el, vaya, digamos, o yo le doy un nombre. Al ir a buscar yo ese documento, me va a abrir automáticamente las tres hojas, digamos. Sí.
Sí, díganme. Lo que hacemos es que cuando abrimos Excel, yo voy a hacer esto acá y lo doy nuevo. Hago el caso que lo estoy abriendo. Se abre una sola hoja. Luis, ¿verdad? ¿Quién fue el que me estaba preguntando? Alfredo, José Alfredo. Sí, José Alfredo. Solo me aparece una primera hoja. Fíjense bien. Yo puedo agregar otra hoja y así sucesivamente. No puedo tener hojas con el mismo nombre. ¿Sí? Uno. Ahora, con relación, mire cómo se llama este. Se llama libro. Libro 2. Vean bien. Le voy a dar guardar. Y solo lo voy a guardar. ¿Dónde lo voy a guardar? Archivo personal. Se llama libro 2. Así lo voy a dejar. Libro 2. ¿De acuerdo? Y de repente voy a cerrar este archivo y voy a crear otro libro. Miren. Aquí. Ya me aparece como libro 3, ¿se fijó? Sí. Entonces, él se encarga de cambiarle los nombres. Si yo le agrego libro 2, fíjense bien, libro 2, guardar como, y se va a la misma ubicación. Miren, libro 2. Y le doy guardar. Observe el mensaje. ¿Puede ver el mensaje? ¿Hola? Brian, ¿puede ver el mensaje? Libro 2, Nova. ¿Cómo? ¿Puede ver el mensaje que dice libro 2 ya existe? Solo existe. Libro 2. No se alcanza a ver. Ajá, no se alcanza a ver. Pero se ve esta parte que estoy marcando aquí. Se ve. No. No, muestra nada. La pantalla. Es esto. Esto que estoy marcando, ¿no lo ven? Lo estoy haciendo. Sí, ahorita sí se ve. Ahora sí se ve. Ahí pero sí no, se ve, sí. La ventanita blanca ahí, sí va. Pero solo se ve lo que está dibujando el mensaje. Lo rojo, lo rojo. No, sí. Solamente la roja se mira. Por la pantalla que estoy haciendo. Entonces, me aparece un nombre y me dice, el libro 2 ya existe, Alfredo, ¿de acuerdo? Entonces, sí. No puedo guardar archivos con el mismo nombre, ¿de acuerdo? Y si yo copio y pego un archivo de Excel o de cualquier programa que sea, si existe, me lo guarda como copia. ¿Estamos? Ya. Yeah. Ok. Copiado. Bueno, entonces, si ya no hay pregunta, vamos a terminar. Espero que hayan comprendido, que haya quedado claro. Y nos vemos el lunes en la sesión número 3. ¿De acuerdo? De acuerdo. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches.